Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Dockside, los apartamentos. Aquí te estoy enseñando uno que es el 205. Está amueblado y está bien lindo, pero viene sin los muebles. Vamos a verlo por dentro. Andamos en el Joe Mobile. Míralo allí. Ajá. Este es el 205. Mira, qué lindo. Aquí veo la cocina, veo horno, estufa, microondas, lavadora de plato, nevera y freezer. Los counters son de granito, se ve todo nuevo, los gabinetes se ven nuevos, las luces se ven nuevas. Acá tienes un pequeño comedor. Claro que sí. Aquí tienes tu salita, mira qué lindo lo tienen, sí, con su tremenda vista para afuera. Vamos a darle esto aquí para que lo vean. Okay. Tengo entendido que aquí tiene que haber una lavadora y secadora. Vamos a chequear. Lavadora y secadora, pues claro que sí. Eso, tienes tu lavadora y secadora. Ya mismito vamos para allá afuera. Este es tu baño. Se ha hecho lo... Parece nuevo este apartamentito. Lo remodelaron por completo. Y aquí te cabe esta cama, es, yo no creo que es king, este es queen, pero mira, cabe muy bien ahí. Claro que sí, un cosito para sentarte. Me gustan los abaniquitos. ¿Qué tú crees de esta unidad? Y ahora, obviamente, mi parte favorita, pues ¿cuál es? El Chismes Place, míralo aquí, yes. Aquí te vas a sentar, bien chévere. Aquí estaría yo, aquí está en la girasol, tomándonos un smoothie que ella nos hace bien bueno. Y mirando el laguito, mira qué nítido. Un poquito de historia, aquí el verano pasado pasó un huracán y se inundó esto, los desagües no funcionaron bien y se inundó y llegó a eso. La mayoría de las unidades en el primer piso, como puedes ver, la están haciendo nueva. Eso está siendo pagado por el Homeowner Association y siendo pagado por el seguro que cubría todo esto. So, tu Homeowner Association paga por eso. Okay. Y los del segundo piso, pues no tuvieron tantos problemas. Okay. Pero van a hacerlas todas. Ahora te voy a enseñar una abajo de las que están en preconstrucción. Va a ser el próximo video. Allá tienes una piscina, tiene control de acceso. Es bien lindo vivir aquí. O sea, el sitio es bien lindo. Tienes tu puentecito, otro puentecito allá. El sitio es bien cute, bien chévere. Me encanta. Hay muchas aves que viven aquí permanente. Ellos te cortan la grama. Como puedes ver, allá cambiaron los techos. Ves que los techos están grises. Estos son los techos viejos. Pues, veo a estos muchachos cambiando los techos, quitando esos techos y poniéndolos como aquel. Eso es basado en la evidencia visual que estoy viendo ahora. Tienes un storage aquí. Ok. Y vamos a ver los datos. Este es el segundo video de hoy. Vamos a ver los datos. ¿Cuánto tú crees que puede valer este apartamentito? Ojo, no viene con los muebles. Los muebles son para que tuvieras una idea de cómo se vería con muebles, pero no los incluye. Y vamos a ver los precios. Aquí viene. Tucu, 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 tucu. Está nítido, chacho. Aquí, para una persona sola o una parejita que se quiera mucho, esto está excelente. Vamos a ver los datos. Tucu, 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 pra. 2548 Woodgate Boulevard, unidad 2005. Esta unidad es del 1987. Un dormitorio, un baño, 680 pies cuadrados o 63 metros cuadrados. Paga 314 de HOA todos los meses. Este listing es de Juan Castro de Redfin Corporation y ellos son los que están representando al que está vendiendo. Se está vendiendo en 129 mil dólares. Esta está nítida. Esta está lista para comprarla, para vivirla o para comprarla, para alquilarla, muchachos. Esta unidad amueblada, sí, fácil, se puede cobrar amueblada 1.400 al mes, sin los muebles 1.200. Si le incluye luz, agua y cable, muchachos, fácil 1.600 puedes cobrar. Eso de nuevo, dependiendo de qué le quieres ofrecer. Si la quieres ofrecer vacía, pues yo te diría que 1.200, 1.300
A lo mejor un poquito, aguanto un poquito más, pero yo te diría que, mira, 1.200, 1.300 es un buen precio por esta unidad. Sin muebles, sin luz, sin nada. Mientras más le añadas, más puedes cobrar. Si tienes preguntas para mí, quieres que yo te traiga, llámame. Yo soy Joe Rivera. Soy Realtor aquí en Orlando, Florida, con Property Outlet International. En Orlando, mi número 407-300-6318, mi página paraíso en orlando.com. So, si quieres hablar conmigo, llámame o ve a la página y agenda tu consulta. ¿Okay? Como le digo a muchas personas, si tú estás empezando en cero, o sea, no entiendes cómo es el proceso y no tienes financiamiento, no tienes nada, pues no, yo te cobro $35 por la consulta, pero es por una hora y te enseño todas las opciones que hay disponibles basado en tus gustos y presupuestos. Te oriento y te envío a las personas que hacen financiamiento, te explico cómo funciona, qué necesitas para empezar el proceso. Si ya tienes una carta del banco que tienes el dinero para comprar cash o tienes el préstamo preaprobado, no te cobro nada por la consulta, no, nada, chacho. No, solo cobra los que no están preaprobados y no están listos para comprar ahora. Y antes que se me olvide, este lugar me encantó. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa. Está bien lindo este apartamento y todo. Yo, si fuera soltero, pero no lo soy, esto sería perfecto para mí, el Bachelor Pad, chacho. Seguro que sí, tiene todo lo que necesito. Okay. No le falta nada y le pongo unos muebles similares a esto. Fíjate, no haría el comedorcito, yo haría mejor unos stools aquí, no sé, pero ese soy yo. Pero está bien, bien lindo. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. O agenda una consulta en mi página paraísoenorlando.com. Tengo mucha información gratuita ahí. Tengo manuales de cómo mudarte por Orlando. Tengo el manual de vending. Tengo varias cosas que, by the way, voy a darle duro a lo de vending también. Pero eso es un video para otro día. Bueno, familia, ¿te gusta? ¿Lo quieres? Ya va a ver, y yo con mucho gusto te traigo acá a verlo. Para los que no me conocen, llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar en el centro de la Florida. Te quiero ayudar, te quiero bendecir, pero si no me llama, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Okay? Bueno, si te gusta el video, suscríbete a este canal y, como siempre te digo, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.